La salud es un derecho, no un privilegio. Pero en México, lamentablemente, esto no es así. Hoy nuestro país vive una crisis sanitaria provocada por la pandemia, pero agravada por la ineptitud y la incapacidad de este gobierno. Una crisis que ha demostrado la situación límite en la que se encuentra el sistema de salud mexicano. Las instituciones públicas dedicadas a la salud, la Rectoría Federal y los estados se encuentran descoordinados. El personal médico y de enfermería que hoy está en la primera línea de batalla contra la pandemia sigue sin ser valorado. Y existe un desabasto sin precedente de insumos y medicamentos. Si de por sí ya era insuficiente el sistema de salud que tiene México, el actual gobierno vino a desmantelarlo. Desmanteló el Seguro Popular, redujo el presupuesto a salud, centralizaron la distribución de medicamentos y ahora ni siquiera hay medicinas para las niñas y los niños con cáncer. Se instauró la muerte con un instituto que no le sirve a los mexicanos. Y esto, lo decimos con claridad, representa pasado. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que ese pasado no le va a servir a México, que la única forma de salir de esta crisis es ver hacia adelante. Queremos pensar en otro México, en uno que no esté atado a las ideas del pasado, que condenen nuestro presente y amenacen nuestro futuro. Por eso, hoy hacemos un llamado a comenzar la evolución mexicana y construir un nuevo trato por la salud a partir de 8 puntos esenciales. Número 1. Ni un peso menos para la salud. La salud necesita más dinero del que se le ha inyectado. En la salud no es cierto que con menos se puede hacer más. Para la salud hay que invertir. El austericidio que ha impuesto este gobierno, lo que significa es que se pierden vidas. Número 2. Tenemos que movernos de un sistema curativo a un sistema preventivo. Prevenir antes que curar. La salud empieza mucho tiempo antes de llegar a la clínica y al consultorio. México tiene que invertir en la prevención y en la detección oportuna de enfermedades. Ofrecer consultas y chequeos para revisarnos cuando estamos sanos, no cuando sea demasiado tarde. 3. Salud sin privilegios. Construir un sistema universal y unificado de salud para todas y todos los mexicanos significa que no haya servicios de primera y de segunda. Significa que todas y todos tengamos acceso a un servicio de calidad sin importar condición laboral, económica, de género o creencias religiosas o políticas. 4. Salvemos a los que salvan vidas. Ellas y ellos son parte fundamental de nuestra sociedad y del sistema de salud. Merecen un trato digno y condiciones laborales y de vida a la altura del trabajo que desempeñan por el bien de las personas. 5. Atención a los sobrevivientes. Cada día que pasa, son más las personas que sobreviven a enfermedades crónicas. Cada una de ellas necesita atención médica distinta y el sistema de salud debe estar preparado para hacerlo. Número 6. Morir sin dolor y con dignidad. Hoy más que nunca se debe de tomar totalmente con la mayor seriedad la discusión sobre el derecho a una muerte digna y sin dolor. Esto es parte crucial de un nuevo trato por la salud. Número 7, hay que democratizar lo médico-científico. La ciencia y tecnología en el campo de la salud están evolucionando como nunca y México no se puede quedar atrás. Debemos invertir en ello para que estos avances lleguen realmente a todos, al hombre más rico del país, pero también a la niña más humilde en la tarahumara. Número 8. Cuando hay vidas de por medio, no debe haber impunidad. Si queremos ver hacia el futuro, no podemos permitir que los errores del pasado queden en el olvido. La actuación del gobierno federal ante la pandemia debe de ser evaluada para que se castigue a quienes hicieron mal su trabajo. En Movimiento Ciudadano lo decimos con convicción. Las y los mexicanos merecen tener salud de calidad, sin condiciones ni regateos. Hagamos un nuevo trato por la salud e iniciemos la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano.